Hello, good evening, everyone. Welcome, welcome to the class. Bienvenidas, bienvenidos, welcome to the class. Good Good evening. Good evening. evening. ¿Qué tal? Good ¿Cómo están? evening. How are you doing today? Good teacher. Good, excellent, that's good. Fine. And you? I'm doing good, I'm doing better. Cada día un poco mejor, así que estamos bien. We're doing just fine. Bien, esperando que se conecte la mayoría clase, que tengamos una clase amena, que pues por lo menos tenga mis 15 participantes, 15 participants, sería lo que esperaría yo, ¿verdad? Ahí veo que Alison me mandó un mensaje, ok, comprendo, si en algún momento ya puede activarlo. Me deja saber, por favor, para poder incorporarla en las participaciones. De lo contrario, Alison nos va a acompañar ahora de listener, ¿ok? De oyente. Lo demás, estamos bien. We're doing good and we're going to start the class. Ups, déjeme un momentito que boté algo por acá. Ya, ok. So we're going to start with the class, pero antes de iniciar, good evening, as I told you before. Welcome to the class, and I hope you had a great weekend. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Had a really good weekend. Y que hayan tenido tiempo de practicar. Okay, I hope that you had time to practice English. This week, we're going to start with a new tongue twister. Vamos a tener un nuevo trabalenguas. We're going to start with a new one. And we're going to be practicing more pronunciation and more grammar structures. Nos encontramos ya básicamente a 2 semanas de finalizar, cerca aproximadamente 2 semanas de finalizar. Déjenme ver acá en en su asistencia. Dice que finalizamos lunes 5, Monday, December 5th. Right? That's when we finish the classes. So tenemos esta semana, la próxima y una el lunes. Antes de que les llegue la clase de el lunes, no sé por qué no me funciona el calendario aquí en esto. Vale, les voy a contar. Van a mandarles una encuesta a sus correos y a sus WhatsApps. Esa encuesta. Ahí está, creo. Esa encuesta que les van a enviar es para que evalúen el curso, pero lo van a evaluar con INSAFORP. No lo van a evaluar con la academia, ¿okay? Van a evaluar el curso como un total, que la asistencia administrativa, que las clases, que todo el curso lo van a evaluar en general. Y no pueden contestar esa encuesta. Esto es muy importante, por favor, que lo tengan en cuenta. No pueden contestar esa encuesta hasta que estemos en la última clase. En la última clase, aquí yo les voy a dar un momento para que contestemos esa encuesta. Vamos a ver un video, vamos a pausar la clase. Nos vamos a enfocar todo, 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 todo ese momento en contestar la encuesta, ¿ok? Y vamos a mandar, porque hay que llenar unos datos ahí que son bien específicos y de mucho cuidado. Por eso, no contesten la encuesta, no la contesten hasta que estemos aquí en la clase el día lunes 5. Ese día vamos a contestar encuesta. Antes, no, ¿ok? Pero el lunes 5 va conmigo, creo que usualmente lo hacemos a las 8:30. A las 8:30 vamos a empezar, vamos a contestar toda la encuesta aquí en la clase. Lo repito porque es muy importante que sea acá en la clase y juntos, ¿ok? No podemos hacer esto en casa y mandar, ah, ya te tiene la encuesta. No. Por eso les repito, en esta próxima semana, creo que a finales de la próxima, les van a estar enviando un correo o un WhatsApp hablando sobre una encuesta que hay que llenar. Pero esa encuesta se va a llenar en la clase. No se va a llenar individual. Se llena acá porque hay datos que hay que llevar muy exactos. Y no podemos arriesgarnos a hacerlo de manera individual, porque una vez se envía ese formulario, no hay marcha atrás. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. We're going to continue with the classes today, but before we start with the classes, we're going to go here,
With the attendance. So let me check your attendance. Okay. So, el 21. ¿Qué dice? Oh, ahí está. Okay. Alison Andrea Serrano Madrid. Ana Geraldine Mena Álvarez. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia, good evening. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Okay. Recuerden tener los micrófonos apagados. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Okay. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Okay. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando, perdón, Danilo Sánchez Arteaga. Present, Miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Ok, bueno. Es lo que ay, estamos. Los que estamos comprometidos, ¿verdad? Con la beca. Recuerden que es muy importante. Yo a ustedes ni se los debería recordar porque ustedes se conectan siempre. Sorry. Es muy importante la asistencia y el trabajo de plataforma porque esto es una beca. Y como toda beca, necesita, ¿verdad?, la asistencia y necesita que estemos ahí pendientes. Creo que me habla ahí el compañero. Dígame. Una consulta. Dígame. Cuando termine el curso, hay que volver a llenar el formulario con el con toda la documentación presentada en el para inscribirse en este. Como que fuera la primera vez que lo hizo. Ah, solo que pondría ya principiante 02. Correcto, correcto. Bueno, sí, paso. Sí, okay. Claro, claro. Porque lo único que cambia es eso que dice el compañero, que se van a inscribir al principiante 2, pero cada vez que usted se inscribe a un curso, se inscribe a una, o sea, está aplicando a una nueva beca. Por lo tanto, la documentación que mandó primero solo era para la primera beca. Para aplicar a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y así sucesivamente, sí necesitamos estar enviando de nuevo la documentación porque son nuevas aplicaciones a nuevas becas. ¿Se comprende? ¿Do we get it? Yep. Yep. Okay, excellent. Thank you very much. Okay, now we're gonna go here with the class we have for today. I'm sorry. And this is the last class we're going to have of unit number 2. Then we're going to start with unit number 3. And the last week we're going to do unit number 4. Okay. Hemos estado viendo los affirmatives, negatives de tercera persona. Aprendimos a manejar la tercera persona que les enseñaba esto, ¿verdad? I was teaching you that we have rules to form the third person and the rules to form okay, me veo toda por un ratito la cámara por la señal. Okay, so the rules we have to form the third person es que a la mayoría de los verbos se le pone la letter S al final. Eso es todo. Okay, that's it.
Then, for the verbs that end in CH, S, SH, X, or Z, se les va a agregar ES. Watch, watches. Pass, passes. Relax, relaxes. Rush, rushes. Un segundo. En agua. Y me seco. Sorry. Ok. Les decía. Estas dos reglas se complementan. Si el verbo termina en Y, pero antes de la letter Y hay una consonant, voy a eliminar la Y, voy a reemplazarla por una I y voy a agregar ES. Pero si antes de la Y hay una vowel, voy a dejarlo tal cual y solo voy a agregar la letter S. Luego tenemos las formas regulares do, does, go, goes y have, que se va a convertir en has. Okay. Ahora, para formar la tercera persona en el presente simple, vamos a seguir la misma regla que habíamos aprendido, que era sujeto, verbo, complemento. She play, pero como en la tercera persona vamos a agregarle S al verbo, right? She plays soccer. Yes? Afirmativa. Veamos otra. He teach. ¿Qué pasaba si el verbo termina en CH? Se le agrega IS. Correct. IS. So he teach se va a convertir en he teaches. He teaches. Complemento. English. Let's go with another one. Sería I have a car, pero para la tercera persona sería she. ¿Cuál es la forma de have para tercera persona? Ese los mencionaba de último. Has. Has, correct. She has a car. Like that. Mándenme una oración ustedes de tercera persona al chat ahorita, siguiendo esa regla. Y recuerden que la tercera persona estamos trabajando solo con tercera persona, que nos referimos a he, she, it. ¿Ok? Pasa, solo tengo dos oraciones.
Ok, so ya veo que estamos entendiendo. Ahora solo voy a explicar cómo convertirlas en negativas. No encontré solo errores como de spelling, que por ejemplo, donde dice he likes cook, sería he likes to cook. Ok, and he likes the beach. También ahí, ¿verdad? Lo que... Ahora, cuando vamos a hacer la oración negativa, lo que vamos a hacer para la tercera persona es, vamos a dejar todo tal cual, pero en medio de el sujeto y el verbo, vamos a colocar doesn't. ¿Se acuerda que con los demás negábamos con don't? ¿Sí? Que decíamos, I don't play soccer, right? Ahora vamos a negar con doesn't. Y aquí no vamos a ocupar esto. Les voy a explicar, miren. Acá decimos, she plays soccer, ¿ya? Pero en negativo sería she doesn't play soccer. Les explico. En negativo pongo doesn't y al verbo ya no le escribo la letra S porque el auxiliar negativo doesn't ya la lleva. ¿Ok? Repito porque eso tiene que quedar muy claro. En play, ya no agrego la S en el negativo en los verbos porque el auxiliar ya la lleva. Vamos a hacer el otro ejemplo. He teaches. Oh, he doesn't. I'm sorry. He doesn't teach English. You see? Acá ya no escribí ES. It's not teaches, porque ya el doesn't lleva a la tercera persona. Por lo tanto, este último ejemplo que dice she has a car, ¿cómo quedaría? Mándenme ese ejemplo en forma negativa al chat y si pueden, mándenmelo en privado, donde dice solo enviar a inglés corporativo. Me están haciendo el tercer ejemplo negativo. Vemos que hemos cometido dos errores. Le voy a explicar. She has a car es en tercera persona, ¿verdad? El verbo es has en tercera persona. Pero el verbo en su forma base, ¿cuál es? Si no es has. El verbo en su forma base, ¿cuál sería? Have, correcto. Y como ya el auxiliar va a llevar el doesn't. Aquí solo voy a escribir have. She doesn't have a car. ¿Ven? Have. Ahora, la oración que ustedes me mandaron en afirmativo, mándenmela en negativo ahorita. Así, ¿verdad? Siguiendo esta regla. No le vayan a poner la letra de S acá porque ya el auxiliar la lleva. O sea, la oración que me mandaron ustedes, ahora conviertan esa, el ejemplo que les pedí de primero, me lo van a mandar en negativo.
Correcto. Ahí sí ya vamos bien. Ya agregamos el verbo en su forma base. Ya algunos tenían incluso el verbo have, ¿verdad? Y lo agregamos bien ahora. Exactly. Excellent. Good job. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas. ¿Ok? How to make questions. Para hacer preguntas siempre nos vamos a guiar de un auxiliar. Y va a ser el auxiliar does en afirmativo. Does. Luego tenemos subject. Luego tenemos verb. Then complement. And then question mark. Okay. Y vamos a seguir la misma lógica. The same thing. Esto es súper fácil si nos vamos con estas lógicas. Okay. She plays soccer. El does literalmente no significa nada. No significa nada dentro de la oración. Solo es como la apertura de pregunta. Does, ¿ok? She, estoy haciendo el mismo ejemplo del primero. Does she. Y el verbo siempre se va a colocar en su forma base porque el auxiliar ya tiene la tercera persona. Y decir does she plays sería redundante. Por eso solo voy a necesitar el does. Does she play soccer? En la pronunciación sí voy a necesitar esa entonación de Does she play soccer? Does she play soccer? Okay. Mándenme en un mensaje cómo quedarían las otras dos. La de He teaches English. Esa. Y She has a car. En pregunta. Recuerden que, mire, literalmente está escrita la misma oración. ¿Lo ven? Solo que no lleva la S y lleva el does al inicio. Es todo lo que van a hacer. Mándenme las dos, this one and this one, al chat en pregunta. Ok, now, vamos a ver, ya vi sus respuestas, pero quiero participación. Cindy, dígame cómo queda la number two. That he teach in English. Correct, excellent, good job. Elíjame al siguiente participante, choose the next participant. Cindy. Melissa. Melissa, ok, Melissa. ¿Cómo te queda la última oración? She have a car. No, ¿Cómo? she does she have a car. Does she have a car? Excelente. Entonces, vamos a hacer una actividad en este momento. We're going to do an activity this moment, ok? Vamos a hacer lo mismo que yo acabo de hacer en esta de acá.
Vamos a hacer tres oraciones afirmativas, las mismas tres en negativo y las mismas tres en pregunta. Lo vamos a hacer así, tres bloques, van a ser nueve oraciones en total y los voy a mandar a trabajar en grupos para esto, ¿ok? Rapidito, no se van a tardar mucho, está fácil y me mandan su respuesta, ¿verdad? Al WhatsApp pueden mandar captura o cuando yo llegue se lo reviso ahí, ¿ok? Vamos, entonces, ¿se entiende, verdad? ¿Se entiende la actividad? ¿Do we get the activity? Yes, okay, excelente. Gracias ahí a quien me hace señales de Yes. por ratos me pongo triste, ¿verdad? Okay, van a apagar sus cámaras para que le dé más oportunidad de entrar a la sala sin sacarles por el internet. Y ya saben, aquí están las reglas. Vamos a hacer three, three and three. There, let's go. Elmer. Elmer, hello.
Le va a tomar captura. Hola. Sí. Yo creo que ya la tomé. Pero ahorita se las estoy revisando yo. ¿No las mandamos? No, 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 aquí las reviso. A ver. Dame un segundito. A ver si puedo escribir sobre. Que le vayan apareciendo. Very good. Uy, espérenme. Yes. Espérense que hace falta el toque final. No me salió. Ah. Good job. Thank you, me. Creo que completamos, ¿verdad? Con esa, ¿verdad? Yo creo que sí. Ah, va. Entonces ya tenemos 3, 3 y 3, 3 y 3, 3, 3. Solo quiero ver. 3 creo que dijo, ¿verdad? Hacemos la cuarta, ¿no? Vean, Ve, yo espérate. aquí tengo chila y pez. A ella le gusta el pescado, ¿vale? Pero gustar, creo que hay diferentes formas. No sé si es like o no me recuerdo cuál es Sí, la otra, que pero de así dijo el like, compañero, like y likes, gustar. likes, Likes. uh-huh. Likes. Pero verdad, ajá, es Ajá. que gustar, creo que hay dos formas. Entonces sería la pregunta. Pero no sé. ¿Verdad? Ajá, entonces. Sí. Yeah, Ajá. that keep running in the park every day. Puede ir y correr. Ajá. Ajá, Lleva entonces. dos. Lleva dos, pero no sé. Hay que preguntarle a la teacher si está Aunque la bien. teacher está poniendo el chequecito. Ay, ¿verdad? Y yo me quedé, ¿qué está haciendo? Ah, sí, bueno, entonces sí. Nos faltan las preguntas. A ver qué dice. No, y este. Ay, tenemos 10. No asustó. No, don't worry, means you did a good job. Good job, good job. Buen trabajo ahí, Pensando que estaba malo en rojo. No, 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 ese era el 10. Y Y teníamos los duda. chequecitos de las preguntas no se ven porque creo Sí que se alguien ve. está escribiendo sobre. O sí se ve, ahí está, ahí Ah. está. Okay. Ahí está. Excelente, Thank you. excelente. ¿En qué tenían dudas? Si les puedo ayudar. En la tercera, porque teníamos dos verbos juntos y no sabíamos si era Does she correcto. go running? Sí, lo que pasa es que ahí running ya no queda como un verbo. Por Entonces el queda como un ING. nombre por el ING, correcto. Por el Y el ING. go es el verbo principal de la oración. Ok, excelente.
Hello, hello, hello. Bien, excellent. Good job. Ahí, déjenme ver acá que vean todo para poder comentar. Ok, ahí la mayoría de los tres grupos que eran three groups, so I went to two breakout rooms and I checked all the sentences. Ahí les revisé todas las oraciones, hasta le puse su diacito ahí, ¿verdad? Solo en una sala no pude hacer eso porque no estaban compartiendo pantalla y les pedí que por favor, ahí les dejé un mensaje que me lo mandaran al chat para poder revisárselo. Los demás grupos se los revisé. Y ahí le puse su nota, vieron el diecito, hasta se afligieron porque pensaron que con rojo era malo y no era el 10 que les estaba escribiendo. Okay, it was the number 10. That was a good job. Hicieron muy buen trabajo. Thank you very much for that. Now, we're going to do another activity. So, remember that we practice daily routines. ¿Se acuerdan que practicamos daily routines? Yes? Okay. Quiero que ahorita, en el chat, me escriban 5 things you do on a Monday morning. 5 cosas que hacen una mañana de lunes, ¿ok? Todos los lunes. Me la van a mandar acá al chat para poder revisarla porque eso va a ir consecutivo con la siguiente actividad que viene. For example, I wake up at 5 a.m. No voy a poner todo lo que hago en la casa porque si no, no voy a avanzar, ¿verdad? Pero I take a shower at 5:30. Oops, sorry. I go to work. Voy al trabajo at, I don't know, 6 a.m. Oops, sorry, me faltó el a.m. aquí. I start to work at, oops, sorry, 7 a.m. I teach English all morning, toda la mañana. Okay. So these are my 5 activities. Ustedes mándenme sus 5 activities al chat, pero todas juntas. No me estén mandando una por una, una por una, una por una, no. Si no pueden separarlo con enter, deben separar con coma, con guión, lo que sea. Pero no me manden todas las oraciones juntas, separadas. Todas juntas, like all the sentences together. And después de eso, vamos a ir a otra actividad. Por eso necesito que complementen esta ahorita, ¿ok? Voy a estar revisando en el chat, porque tienen que estar correctas. Estas son my activities. Ustedes me pueden poner las suyas. Son muy diferentes. Tal vez pueden tener una o dos parecidas a las mías, pero las demás son suyas. Les repito, por favor, mándenlas todas juntas, porque una por una no. Se me pierde en el chat y ya no me doy cuenta quién lo mandó. At, tiene que ser at. Recuerden que es at. Eso de la hora es at. Eso significa a las. At, at. At.
Okay, let me see. Excellent, Antonio. Good job. Rolando solo me mandó tres. Tienen que ser five. Los demás también les estoy esperando. Excellent, Cindy. You wake up really early, 4 a.m. My God. Okay, excellent. Vamos uno por uno, porque ahora sí me contestaron varios. Muy bien, Rosalina. Nada más que en la última, donde dice, I brush my teeth after go to bed, yo lo cambiaría. Y diría, I brush my teeth before I go to bed. Before I go to bed. Ya se lo voy a mandar como lo cambiaría. Porque before es antes. Y after me está diciendo que se cepilla los dientes después de irse a la cama. Tiene que ser before I go to bed. No sé si tendría que quedar, ¿verdad? En la otra, vamos a ver quién más. Lo demás, todo muy bien. I shower. I take a shower sería lo más correcto, Ana. I dress up. Dressed up. Dress up. At 7 a.m. Todo lo demás correcto. I get up at 5 a.m. I have breakfast, sería César. I have breakfast at 7 a.m. I go to work. My favorite is 10 a.m. I go
to the travel. Ese es. Las últimas dos oraciones no las comprendí, César. Mi our favorite is. Mi hora favorita me quiso poner, tal vez my favorite hour. Pero ahorita estamos haciendo oraciones de rutina, ¿verdad? Y I go to San Salvador, sin el travel, no es necesario. Yo voy a San Salvador. I go to San Salvador. Siguiente. I wake up at 6 a.m. I take a shower at 6:30. I go to work at 8 a.m. Charge all day. Allison, excellent. Good job. Rolando, ¿serán dos que le faltaban? I cook in the morning, diríamos, en lugar de for the morning, in the morning, at 8:30. Me faltan como dos participantes ahí con sus oraciones, ¿ok? I'm missing like two participants with the statements. ¿Ok? Recuerden, estamos haciendo actividades de rutina en la mañana, in the morning, morning activities. Ahí a Sally, en la, todas muy bien, todas excelentes. Solo en la última quitémosle el I'm going, porque eso es presente continuo. Y solo va a poner I go to the office at 7 a.m. Ok, lo demás todo correcto. Excelente. Entonces, voy a pasar asistencia y les comento de qué se trata la siguiente actividad que vamos a hacer, ¿ok? We're going to go with the second attendance. Wait a moment. No, ustedes son... Exacto. Okay, I'm gonna start now. Alison Andrea Serrano Madrid. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present teacher. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Present teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Present teacher. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Excelente. No se me duerman, que me da envidia, que yo no puedo. Elmer Elías Melgar Martínez. Enríquez, perdón. Elmer Elías Melgar Enríquez. Ok. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Melissa dice que no me escucha. ¿Ustedes me escuchan? Sí, teacher. Yes, oh, ok. I don't know. Maybe algo con su... Yes, miss. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Ah, es la que no me puedo oír, ¿verdad? Oscar Rafael Hernández Cerritos.
Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, Miss. Ok. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. en William Ulises Aquino Grande. Present, teacher. Excelente, bienvenido a la clase, William. Okay. Veo que ya se me incorporaron ahí. William and Dennis. Excellent, that's good. Thank you very much, guys. Ok, ya que están más, les voy a comentar lo que les decía al inicio. ¿Cuál es mi nombre? Marco, no lo mencioné. Oh. Marco Antonio Oviedo Martínez. Sí. Ok, excelente, ahí estamos, bien. Pero sí le había puesto. Ok, les comentaba a los demás compañeros para que sepan que les van a enviar una encuesta que hay que completar. No la vayan a completar antes, probablemente se la van a estar enviando la próxima semana. No la vayan a completar porque la tenemos que hacer aquí en clases, ¿ok? So we have to do that here in the class, porque hay que llenar unos datos que hay que hacer como bien, bien específico. Se escuchan los gallos de fondo. No sé, porque están ahorita con todo. Ok, andan locos por lo del volcán. Acá está cayendo bastante ceniza del volcán. No sé si alguno de ustedes está por oriente. Está cayendo bastante. Yo creo que eso me ha empeorado. Porque ya estaba mejor. Yo creo que esa, hay bastante ceniza en el ambiente. Y no está cayendo para el lado de San Miguel, sino que para acá, a Usulután. Entonces, hay problema. ¿Usted está en Usulután, teacher? Correcto. ¿Por qué Azalea? No pensé que acá en San Salvador, teacher. Oh, no, no, I'm from Usulután. Soy de Oriente. Yes, del calorcito. Yo también, pero vivo acá en San Salvador. Yo soy de San Miguel. Ah, ok, perfecto. Oh, de la caldera. De la caldera. Sí, cabal. Esos ya no, los de la caldera. No, pero esos son los de Firpo, ¿verdad? I think es Firpo, ya, yeah, la caldera. Ah. Yo soy Águila. La caldera del diablo. Nah, ya no le hacemos caso a Firpo. No, aunque la furia, Dios mío. Si hay algo que admirarle a Firpo es la barra que tiene. A morir por ellos, se tatúan. Hay gente tatuada, tienen las piernas tatuadas y el logo y no, tampoco tanto gente, ¿verdad? Así que ya no, estoy solo comprando, ¿qué? ¿Qué? Primera división, solo eso que están comprando. A categoría. A categoría, no. Pero volvamos al tema, perdón. Les decía, sí, hay bastante. Entonces, hay que llenar la encuesta. Y la vamos a llenar aquí en clases. No la llenen aparte. No se me duerma que me da sueño. No la llenen aquí. No la llenen afuera. No la llenen ustedes aparte. Es aquí en clase porque hay unos datos que tienen que ser bien específicos. ¿Ok? Very specific. Y solo se puede enviar una vez. Enviado eso, ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a la siguiente actividad. Melissa, ¿ya me puede escuchar? Sí, a mí. Excelente. Good. Ok. En la siguiente actividad le vamos a decir las 5 actividades que nosotros realizamos a nuestros compañeros. Y ellos las tienen que escribir en tercera persona. ¿Se comprende? Como ya sabemos cómo escribir en tercera persona, voy a hacer el ejemplo con alguien acá. ¿Me ayuda? Rosalina Esmeralda. Dígame las actividades que usted hace y yo las voy a ir escribiendo acá en tercera persona. Ok, teacher. I wake up at 6:30 a.m. Ok. 30? Ajá, sí. Yeah, ok. I cook my breakfast. Ven, voy a copiar y pegar su nombre mejor que me sale más fácil. Cook. Y mire, ella dijo my breakfast, pero yo no puedo escribir my breakfast porque estoy hablando de ella. ¿Y cuál es el posesivo para ella, habíamos dicho? Her.
Hair, exactly. Miren, lo voy a escribir así. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿A qué horas? ¿O no puso hora? No puse hora. Ok. House. ¿Cómo? I clean the house. Ok. Cleans the house. Ok. Natalie. Go to work at 10:30 a.m. Okay. I brush my teeth before go to the bed. Y aquí voy lo mismo. Dijo ella my teeth, pero ella no viene aquí a Usulután a cepillar mis dientes. No voy a poner Esmeralda brushes my teeth, ¿verdad? Voy a poner her teeth, right? ¿Dijo ahora? It's not a floor manager. Before go to the bed. Before I go to the bed. Okay, excellent. Thank you, Esmeralda, for the example. So now, here, guys, you can see what is the activity we're going to do in this moment. You are gonna reescribir the sentences your classmates tell you. Las oraciones que sus compañeros les digan, ¿sí? Pero en tercera persona, ¿yes? Ok, excellent. So, vamos a escribirla así, la pueden escribir sobre el chat, la pueden escribir así sobre la pantalla. ¿Me acompañan la actividad? ¿Ya? Yeah? Okay. Yes, teacher. Excellent. So we're going to do that activity in this moment. Let's go. Ahí les he mandado las invitaciones a todas y todos, por favor. So we can go. Si no les ha llegado, me avisan.
I get up at 5 a.m. Okay, sería Ana get up at 5 a.m. Yes. Okay. Yes. I cook at 5. Ay, no sé cómo se escribe. 5:30. ¿Cómo se dice? 5:30. A.M. Okay. Anna cooks at 8, fue verdad, 8:30, 8, no, 5 a las 5, a las 5 cocina, 5:30, qué temprano. Ok, Anna cooks 5:30 a.m. at 30 a.m. ok, no se le olvidará el at. Sí. Perfecto, sí. ¿A qué hora digo? 7. 7. No, perdón. Bye. No, no, no. A las 5. Bye. Next. I work go at 6:30. I go to work. I go to work.
Hello, 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 one more time. Now, vamos a hacer una actividad diferente. Vamos a hacer un reading. We're going to do a reading activity. Let me show you right now. So this is a reading activity, okay? So we're going to do like a reading. We're going to read here, okay? And then we're going to answer some questions. Después vamos a responder unas preguntitas. Primero, yo voy a leer para ustedes. I'm going to read for you. Solo escuchen pronunciation, okay? Hi, kids. My name is Bart Simpson, and I'm 10 years old. I live in a beautiful city called Springfield in USA. My mother's name is Marge, and she's a housewife. My father's name is Homer, and he works in a nuclear power plant. Also, I have got two sisters, Lisa and little Maggie. Every day, I get up early in the morning. I get dressed and have delicious breakfast. Then I take the bus to school. Classes start at 8 o'clock and finished at 3:30. Esto es a las 3:30. Mitad después de las 3:30 aquí. So I have lunch at school, canteen. My favorite school subject is physical education. We do some exercise and play sports. I hate maths because I find it really boring. When I arrive home, I have a quick nap. Tengo una pequeña siesta. Then I do homework and watch the cartoon show Itchy and Scratchy. Later, I have supper. Esto es como cenar. Okay, supper es la cena. I have supper and walk the dog. Its name is Santa. After that, I meet friends. Milhouse is my best friend. He has got glasses and heavy eyebrows. Sí, unas cejas muy pronunciadas. We have fun together. Nos divertimos juntos. We like playing video games, riding our bikes, surfing on the internet, reading comics, and collecting strange bugs. I generally have dinner at 9:30. Ah, entonces súper aquí lo toma como la comida, una merienda tipo 6 de la tarde. Pues, yeah, 9:30, porque cena dice a las 9:30. Then I brush my teeth and I go to bed at 10 o'clock because I am really sleepy at that time. Okay. Déjenme ver acá. Voy a mandar el audio del grupo. And there. Hi, kids. My name is Bart Simpson, and I'm 10 years old. I live in a beautiful city called Springfield in USA. My mother's name is Marge, and she's a housewife. My father's name is Homer, and he works in a nuclear power plant. Also, I have got two sisters, Lisa and little Maggie. Every day, I get up early in the morning. I get dressed and have delicious breakfast. Then, I take the bus to school. Classes start at 8 o'clock and finish at 3:30. So, I have lunch at the school canteen. My favorite school subject is physical education. We do some exercise and play sports. I hate math because I find it really boring. When I arrive home,
I have a quick nap. Then I do homework and watch the cartoon show Itchy and Scratchy. Later, I have supper and walk the dog. Its name is Santa. After that, I meet friends. Milhouse is my best friend. He has got glasses and heavy eyebrows. We have fun together. We like playing video games, riding our bikes, surfing on the internet, reading comics, and collecting strange bugs. I generally have dinner at 9:30. Then I brush my teeth and I go to bed at 10 o'clock because I am really sleepy at that time. Está aguantando las ganas de toser yo. Bien, vamos a hacer esta lectura y ¿qué quiero? Que los grupos se dividan. Ahora va a leer ustedes, ustedes y ustedes. Ahora ustedes, ustedes y ustedes. ¿Okay? Ahí tienen el audio para que lo escuchen, lo practiquen, lo escuchen, lo practiquen. Y después, con la información que tenemos en la lectura, vamos a responder las questions that we have here. For example, question number one says, how many sisters has Bart got? How many sisters? Two sisters. Two sisters. So I'm gonna look. Bart has got only one sister. Has got two sisters. Okay. It's easy. I just have to choose the answer. Por eso la lectura es lo que les va a tomar más tiempo. The reading. Y pueden escuchar el audio para ir practicando pronunciation. Y después solo van a contestar estas. En la segunda parte, in the second part, that is this one, the statements, you're gonna answer true or false. Verdadero o falso. Bart is 11 years old. Is it true or false? True si es verdadero, false si es falso. Bart is, okay, is false. Because he is 10 years old, okay? So, do you understand the activity? Yep. Yeah, it's clear. Okay, so remember, we're gonna practice reading in this moment. And then, let me share. Okay. So we're gonna practice reading in this moment, and then you're gonna answer the questions that we have there. Okay? Yes. Con la actitud, verdad? Super buena actitud. Vamos todos a trabajar. Okay. 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 Déjenme ver acá. Remember que tenemos que trabajar. Vamos a estos momentos para poder trabajar. Ahí tienen las invitaciones. You have the invites. You have Cindy, Allison, Antonio. Okay. Allison, Antonio.
Antonio. Hello, Antonio, es el único que se me ha quedado por acá. Sí, sí, hola. El trabajo que vamos a hacer. Sí, sí, hola, me escucha, me levanté, perdón. Ah, ok, porque ratito le estoy hablando. Lo voy a mover a la sala 2, pero no se vaya a unir a la sala 2 porque esa no es su sala, ¿ok? Su sala se lo voy a mover aquí a la 3. Ahí la 3 es donde está trabajando usted. Ok, gracias, Miss. Ok. Pero me mandaron a llamar aquí. So, teacher. Ya. Acá estoy con William, que está enfermo, tiene COVID. Allison no puede participar porque está en la vela. Y César está malito de su muela también, porque le quitaron una muela. Ok. Entonces está solita. No. O sea, estoy con ellos. César medio participa o porque le acaban de quitar una corona. Vaya, le voy a mover a otro compañero para acá. Voy a llamar a Antonio. Deme un momento. Antonio, lo moví para este grupo porque aquí la compañera necesita ayuda. Ok. Ok. Compañeros. Ok, thank you. Compañeros.
La opción número 3. No, perdón, la última. Uh-huh. ¿Por qué doy a las matemáticas? Creo que es... Iris, interesante. Odiar, quiero ver. Because... Como del colegio. He has lunch at the school canteen. Really boring. ¿Por qué es really boring? Correcto. Vamos a ver la otra. Pero aquí no sé cuál. Esa. Paul Posney. Paul Posney. A las 9:30 o 9:30 creo que es. Ajá. Y este pase para se refiere a pastel o qué. Pastel. Dinner, pero dinner es cena, pero. Ajá. Y esta otra que house, es de medio. House. Ajá, medio. Ajá, house. Dos hombres y medio. Two and a half men. Two and a half men. Ajá. Then I... Okay, so that was it. Thank you very much a las personas que estaban participando, practicando y haciendo el esfuerzo, porque en la mayoría de breakout rooms sí vi que estábamos trabajando. Recuerden que la actividad era doble, no solamente era ir a responder, sino que también era practicar la lectura. El practicar les ayuda más a ustedes que a mí, porque les da un chance de que ustedes puedan ir a mejorar esas pronunciation, reading, grammar y todas estas estructuras. Es muy diferente si yo voy a salir del compromiso y apago la cámara, apago el micrófono y pues no practico nada, ¿verdad? Es mejor estar practicando, aunque no termine el ejercicio, pero yo escuché que estuvo practicando, eso está muy bien. Pero si terminaron el ejercicio y no practicaron, pues no estamos tan bien que se diga. Bueno, voy a pasar la última asistencia, pero solo voy a corroborar con quienes están. Anderson no se conectó. Elmer no se conectó. Erson Isaí no se conectó. José David Cruz Campos tampoco. Mario Alexander Cardona Aldana. Oscar Rafael Hernández Cerritos, Tony Brandon, Vicente Antonio. Estas personas no se conectaron. No sé si me confirma Elmer, si está por ahí. ¿No? Okay.
Es okay. Bueno, eso sería todo por hoy. Y les dejo una actividad. Practiquen la lectura con lo que les he mandado, porque mañana al iniciar la clase la vamos a leer todos aquí, ¿ok? Así que les he mandado el audio ahí para que puedan practicar pronunciation y después en la clase resolvemos mañana, ¿ok? Have a good night. Bye bye. Take care. Bye. Have a good night. Bye bye. Take care. Se cuidan. Miss, yo le quería preguntar algo. Yo la segunda asistencia, como tuve problemas, no sé si me anotó. Sí, sí, la puse ahí, porque la vi en el chat que estaba escribiendo. Ah, y no sé si puede mandar el link de eso de ah, la lectura. Sí, perfecto, lo voy a mandar. Yes, ahorita lo voy a mandar, gracias. Ok, bye. Ah, pues bye. Bye, bye, good bye. Night. Good night. Bye.